aurten ere uztailaren 7an hasiko da Iruña Antitaurinoak antolatzen duen kalejira antitaurinoa. Etorri gurekin eta ezagutu ezagun giroa. Bueno, kontatu pizka, zergatik etorri zarete gaurkoan kalejira honetara? Ba, Iruñako garelako, ba, eta sentitzen dugu bihotzean. Bueno, aquí en Iruña a lo mejor tenemos otra forma de pensar y tenemos que ser coherentes además, no estar fomentando el maltrato animal como se está haciendo con las corridas. Apoyando para que la tauromaquia no se considere cultura, obviamente, es maltrato. Hay fiesta igual en Pamplona sin toros, la gente ya no quiere más, sobre todo la gente joven. Ya ha pasado la época de los toros, ha pasado la época del circo romano, pasará la época de los toros. Karta daude peinen maietan, haiek erabaki behar dute. Eta gu, pues hori, a ber, mugitzen diren edo... Hau, tortura da? Kultura izan edo ez, tortura da. Eta honekin amaitu behar dugu ja. Peine pixka introspekzio lana egitea, honi amaiera mateko. Ausartak balin bagara, entzierroan, zezenen aurrean, korrika egiteko, ausartak ere izan behar dugu, odol ez jantzitako ikuskizun hori aldatzeko. Los toros hay que tener mucho huevo para ponerse delante de ellos, pero muy poco para matar. No me gustan los toros. No veo por qué tienen por qué sufrir un animal y nunca lo he entendido. Es una cultura que eso tiene que acabarse. Para mí debe ser libre y deben disfrutarse como tiene que ser. No el maltrato que le acusan y que le hacen que hacer por ser superiores. Desde el norte de África. Desde el sur de España un mensaje. No más el maltrato animal. Los toros y la vaca. Si vienes aquí porque quieres bailar y te gusta lo que más eres ska, con cara de idiota te vas a quedar, me da es heavy metal. Las peñas tienen la mayor responsabilidad en este momento, aparte de la beca y de la gente que acude. Y que ya es hora de abordar un debate como ciudad para buscar los sanferniles del futuro. Y nos tendremos que poner de acuerdo. Yo creo que poco a poco vamos concienciando, sobre todo a los niños, que cada vez van queriendo más a los animales. Y yo creo que poco a poco lo conseguiremos. Oso gaizki iruditzen zaiz izenak hiltzea eta maltratatzea. Niri ere. Bai. Bai, pene ematen didate. Zezenak ez hil, mesedez! Zezenak ez hil! Zezenak bizirik! Toros vivos! Ondo pasa, baina ez hil! Zezenak bizirik, mesedez! Eta honaino heldu da kalejira antitaurinoa, baina sanferminak jarraitzen dute, eta honekin batera aldarrikapenak ere egunero kalean jarraitzen dute.